queridas hermanas y hermanos, chicos y chicas, todos los agentes de la pastoral juvenil y de adolescentes en México, quiero enviarles un saludo, un fuerte abrazo. Soy el padre Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de Monterrey y obispo asesor de la División Episcopal Mexicana para la pastoral de adolescentes y jóvenes. Quiero hacerles una gran invitación para participar activamente en la preparación al sínodo que el Papa Francisco nos ha invitado. Recordemos, el Papa ha convocado para un sínodo de los obispos en el octubre de 2018 y en este sínodo el Papa quiere escuchar la voz, el sentimiento de todos los jóvenes del mundo, lo más que se puedan. Quiere saber el Papa lo que piensan y lo que esperan los jóvenes que están en grupo juvenil, los que no están en grupo juvenil, los que se acercan a la iglesia, los que no se acercan, creyentes, no creyentes, todos, porque la iglesia quiere servir a todas las chicas y chicos en todo el mundo. Por ello el Papa nos ha pedido ir poniendo atención en el camino sinodal. Y como primer momento nos ha dado un mensaje y un cuestionario que ha llamado documento preparatorio y que aquí en México hemos preparado en esta forma de revista. El tema del sínodo es así, la fe, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y entonces invitamos, este primer documento preparatorio está dedicado para todos los que participan en la pastoral juvenil, agentes, promotores, coordinadoras, coordinadores, todos los que estamos participando en la organización de la pastoral, los que trabajamos con jóvenes, a ellos se dirige este primer documento preparatorio. Posteriormente el Papa nos enviará otro momento, otro documento y otro cuestionario, donde ahí sí quiere que participen todos los muchachos y muchachas posibles en todo el mundo. Por ello aquí en México nos hemos organizado. Ahorita, en este mes de mayo y junio, estamos pidiendo, invitando a todos los coordinadores de pastoral juvenil, incluidos seminaristas y quienes trabajan en pastoral vocacional, que nos apoyen para reflexionar el documento, para contestar el cuestionario en los meses de mayo y junio. En julio queremos trabajar por provincia. Tendremos que ir haciendo la síntesis en estos niveles. Mayo y junio, diocesanos. Julio, provincial. Porque en octubre tenemos que mandar la síntesis nacional a la Secretaría del Sínodo. Entonces, les pido a todos que nos pongamos las pilas para poder nosotros, híjole, entregar a tiempo toda nuestra participación. Sin embargo, no solamente es el sínodo, es un momento de gracia para nuestra pastoral juvenil aquí nacional y mundial. En este mes de mayo, mes de abril anterior, el tiempo de Pascua, en la Asamblea Episcopal Mexicana, le pedimos a los hermanos obispos que declararan un año de la juventud como preparación para el sínodo de 2018. Y ellos aceptaron. Por lo tanto, iniciaremos un año de la juventud, especial de la juventud, de octubre de 2017 a octubre de 2018. Y en este año el objetivo es prepararnos, unirnos todos en la misma fe, en el mismo espíritu, en el mismo llamado del Señor Jesús, compartiendo nuestra alegría por este momento de gracia que la Iglesia vive en este llamado del Papa. Por ello les pedimos que estén muy atentos ahí con sus coordinadores diocesanos y provinciales, porque ya pronto presentaremos el programa de este año de la juventud aquí en México. Queremos organizar encuentros, jornadas, oración, horas santas, ¿verdad? Retiros, todo que nos prepare en este momento de gracia para vivir el sínodo, en la preparación y después del sínodo. Ya platicaremos entonces de ello. Entonces, les pido que estén atentos. Y todavía más, la Jornada Mundial de la Juventud, la que sigue, la próxima será el año 2019 y es en Panamá, enero de 2019, la Jornada Mundial de la Juventud aquí en América. El Papa espera que los jóvenes de Latinoamérica apoyemos esta jornada. Y todavía más, el Papa ha enviado ya la Cruz Peregrina, la que va hacia la Jornada Mundial, la ha enviado ya a Cuba y de Cuba vendrá aquí a México. Aquí en México estará algún tiempo. Nos vamos a poner de acuerdo bien cuántos días lo tendremos. Habrá algunas visitas a algunos lugares. Entonces tenemos que prepararnos para recibir la Cruz Peregrina y recibirla de nuestros hermanos de hermanas de Cuba y luego entregarla a Guatemala para que la Cruz Peregrina siga su camino hacia Panamá enero 2019. Estén muy atentos porque les digo que hay muchas cosas que celebrar, hay muchas cosas que preparar. Todo esto, como nos ha dicho el Papa Francisco, todo esto para que la Iglesia joven, adolescente y joven, podamos servir a nuestros hermanos y hermanas en las circunstancias del mundo actual.
Y es uno de los puntos de este documento preparatorio. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué esperanzas tienen? Los problemas que los jóvenes tienen, el Papa quiere saberlos. Y que la Iglesia podamos ser mejores servidores de ellos. Entonces les envío un gran saludo, les envío un abrazo. Les pido que nos pongamos las pilas, que estemos atentos y atentas para participar activamente y que el Señor Jesús derrame abundantes bendiciones sobre todas y sobre todos. ¿Cuánto ama Jesús a los jóvenes? De esto estamos convencidos. Les envío mi oración y mi bendición. Que Dios los bendiga mucho. Estén pendientes. Hasta la próxima.